Amigos de la prensa, queremos informar desde YPFB, nuevamente como el transcurso de la madrugada, hemos connotado lo que es las operaciones de YPFB, el arribo de 35 cisternas, se ha procedido con parte de la recepción de estas 35 cisternas y al mismo tiempo de los despachos, ¿no? Como pueden connotar, a mis espaldas está procediéndose al despacho a distintas estaciones de servicio. Desde las 3 de la mañana se ha dispuesto la entrega de este producto y asimismo también la recepción de 1.400.000 litros de gasolina, ¿no? Para lo que corresponde al Departamento de La Paz. Por lo cual también, en este caso de lo que es combustibles líquidos, estaría dando certeza y seguridad a la población, como también lo que corresponde a GLP. Se estuvo trabajando hasta las 2 de la mañana, todo lo que corresponde a 60.000 garrafas que se han entregado, conforme informaba la Agencia Nacional de Hidrocarburos, y se han reanudado operaciones nuevamente a las 5 de la mañana para entregar nuevamente mayor cantidad de garrafas a la población, los cuales también van a hacer seguimiento por parte del NH para que este producto llegue a distintas familias, ¿no? Y dé pues la certeza en lo que corresponde al GLP. ¿Qué le dicen los usuarios? ¿Están ahí filas en algunos surtidores para que no se incrumen el sistema? Queremos resaltar que a pesar de los bloqueos que se han conllevado todo este tiempo, YPFB ha encontrado alternativas, ha erogado costos adicionales, está ejecutando actualmente un plan de contingencias, como pueden connotar, de hacer llegar el producto por distintos puntos de origen, distintos puntos de importación y también lo que corresponde a lo que es el envío de productos y el día de hoy se ha trabajado constantemente toda la noche y también se va a dar continuidad al mismo para dar mayor tranquilidad a la población y entregar el producto, ¿no? Y obviamente mitigar las filas, ¿no? En el tema de diésel, ¿cuánto es la producción que se está haciendo esta jornada? Mire, 1.500.000 litros estaría despachando el día de hoy en lo que corresponde a diésel. ¿Y gasolina? A 2.100.000, hasta el momento ya tenemos eso facturado, incluso las provincias del Departamento de La Paz se va a entregar este producto, ¿no? ¿No serían necesarias las filas que están haciendo los surtidores? Sí, pedimos a la población que retome la calma, entendemos el perjuicio que tienen los bloqueos, el perjuicio que tienen hacer las filas, pero pueden connotar, hemos ejecutado un plan, ha sido muy complicado el tema de las rutas alternativas, pero YPFB en eso resalta lo que es nuestro plan de contingencias de distintos puntos de origen para que este producto esté aquí. Y como pueden connotar, estamos despachando mayor cantidad de cisternas a distintas estaciones de servicio en el Departamento de La Paz. Por favor, vamos a reiterar los datos exactos del abastecimiento de combustible. Sí, bueno, en todo el país tenemos más de 45 millones de litros disponibles en distintas plantas de almacenaje y las cuales se van a entregar al mercado interno, ¿no? En lo que corresponde a La Paz, resaltamos nuevamente las 35 cisternas, se ha procedido a la recepción de las mismas, parte de las mismas, como se comunicaba en la conferencia, y se está dando el despacho correspondiente. Mira, a partir de las 3 de la mañana se ha dado continuidad, se ha demostrado también lo que es el engarrafado. 60.000 garrafas hemos engarrafado, lo normal son 42.000, como señalaba también la NH, y se está dando un plan de contingencias para dar tranquilidad a la población, ¿no? Su merienda, también el pan masa madre.